Muy buenas chicos, estamos aquí de nuevo en un video de su canal Acuariofilia BC 2.0. El video de hoy va a tratar sobre cómo podemos preparar o sacar la sábila para dársela a nuestros betas o en este caso pues a nuestros peces, por ejemplo, cuando tienen lo que es pues podredumbre de aletas, ¿no? Y pues sirve también, pues ya que sabemos, voy a dejar en la descripción algunas de las propiedades que tiene la sábila y de igual manera algunas pequeñas aquí en el video, aquí en la parte de arriba. Voy a dejar de igual manera algunas imágenes de algunos productos o producto que pues ya tienen esto procesado con algunos otras cosas adicionales. Pero de igual manera lo mejor es utilizarlo natural. De igual manera les anticipo que una de las propiedades más importantes de la sábila o aloe vera es la regeneración de células. Ok, ¿cómo lo vamos a utilizar? Muy importante, como vemos, pues tiene las puntitas, las espinitas. Lo que vamos a hacer, vamos a cortar la orillita de esta forma que no nos quede, no necesitamos quitar toda. Y pues vamos a cortar lo que sería el extremo. Ok, listo. Y vamos a hacer lo mismo, igual manera del otro lado, ¿no? El punto de esto es solamente quitar las puras espinitas, no necesitamos cortar mucho más. Y pues en este caso esto ya no estemos, por lo cual procederemos a tirarlo a la basura, ¿no? Ok, perfecto. Vamos a hacer de igual manera, vamos a cortarlo de este lado. Tratando de tirarlo a la basura. Y ok, lo que vamos a proceder ahora a realizar será quitar esta parte para pues con esto dejar la pura pulpa, ¿no? Como ven, voy a tratar de mostrarlo. De igual manera, si se me llevan un poco de pulpa, no pasa nada. De igual manera, luego verán qué es lo que se va a realizar, ¿no? De igual manera tengan cuidado de no cortarse, por supuesto. Ok, como les comentaba, de igual manera si se les da un poquillo de pulpa no pasa nada. De igual manera no traten de pues todo se vaya todo, ¿no? Ok, ya estamos casi terminando. Como ven, ya solamente falta pues esta última parte. Listo. Estamos ya casi. Ahora sí. Es muy importante de igual manera no dejar ninguna parte dura, ya que tiene la sábila. También tiene algunas pequeñas toxinas que pueden dañar a nuestros peces. De igual manera les voy a tratar de dejar algún artículo. El link de el artículo donde está. Ok, perfecto. Entonces en este caso va a quedar de esta manera la pura pulpa. Y ahora lo que procederemos es con una cuchara. Vamos a tratar de quitar todo. Y luego procederemos entonces en este caso a licuarlo. Ok, lo que vamos a hacer es como si, por ejemplo, agarramos nieve y pues sacamos la pura pulpa, ¿no? Por ejemplo, la podemos echar aquí en una taza. Y haremos prácticamente lo mismo. Esto no lo voy a enseñar, ya que pues no es nada diferente. Vamos en este caso a sacar la pura pulpa lo más que se pueda para pues lograr aprovechar toda, ¿no?
Y pues ya prácticamente después esto quedará la pura cáscara. Y pues prácticamente así es como queda. Igual más si gustan aprovechar todo esto, y como saben, pues ya prácticamente todo esto nos ocupa. Y procedemos entonces a tirarlo a la basura. Entonces, ya. Vamos a también dejar muy limpio aquí. Entonces, prácticamente el cuchillo y la cuchara, pues ya no sé si no se necesitan por el momento. De hecho, pues prácticamente yo no lo ocupo en este momento. Pero pues no hay nada malo con tener aquí una reserva en dado caso de que se vaya a necesitar. Además, no es para uso exclusivo solamente de cuando tengamos peces enfermos. O por ejemplo con peces bromeladitas, ya que podemos también utilizarlo como acondicionador natural del agua para que pues pueda ayudar a nuestros peces. Y bueno, como vemos en este caso, así es como queda. Igual me voy a tratar de aquí de mostrarlo en el video. Aquí está. Por lo cual en este caso, ya que nosotros hemos procedido a sacar toda la pulpa, que de hecho acaba de tirárseme, se me acaba de tirar, disculpen, pues procedemos en este caso a licuarla. Por lo cual en este caso va a estar quedando ya una como líquido. No es necesario utilizar agua. Va a quedar posiblemente al principio un poco espumosa. Podemos en este caso utilizar agua, pero en muy poca cantidad. Y de recomendación que sea agua del acuario. Dado caso de que no sea agua, no recomiendo yo utilizar agua de garrafón para este tipo de situaciones, sino más que nada agua de la llave, pero de clorada o por proceso de osmosis. O en este caso también si sí tiene la posibilidad de agua destilada, ¿no? Pero pues la mayor recomendación es estar utilizando agua del acuario. Ok, pues podemos utilizar la cuchara para, por ejemplo, poner lo que vamos en este caso a utilizar sería una como estas para, en este caso, estar moliendo toda la pulpa, ¿no? Vamos a proceder a conectarla y luego pues vamos a moverla. Espero que no vaya a saltar nada aquí a la cámara. No, yo creo que no, en este caso no se va a alcanzar a moler, ya que prácticamente la taza es de, pues en este caso es de base curva, cóncava. Así que vamos a utilizar una taza de fondo plano. Se alcanzó de hecho a ver un poco mi cara. Algunos a lo mejor ya me conocerán, pero pues no mostraré todavía. En este caso vamos a empezar a ponerla. No sé si alcancé a notar. Por ejemplo, para este tipo de casos podemos utilizar agua del acuario. Y es lo que precisamente vamos a realizar. Igual más les pido un momento.
Ya volviendo, hemos agarrado un poco de agua del acuario y procederemos a verterla. Y en este caso no tiene que quedar prácticamente nada sólido. Como les comento, al inicio va a quedar como espumoso. Igual manera, si gustamos echar un poco más de agua al acuario. Y por ejemplo, para este tipo de casos podemos echar verterla también en algún botecito que podamos tener para pues proceder a realizar una suministración. En dado caso de que queramos utilizar agua, recomiendo que utilicemos una penca, una de esas sabilitas pequeñas, si tenemos en nuestra casa, de aproximadamente unos 30 a 50 centímetros. Una penquita o hojita, no sé cómo prácticamente cómo se le llame, por cada medio litro de agua. Bueno, no, disculpen. Sería por cada, en este caso, 250 mililitros de agua, un cuarto de litro. Una penquita de esas. De igual forma para que pueda suministrarse correctamente. Y ya al final pues va a quedar de esta manera. Como líquido. Y pues prácticamente es todo, chicos, por el video de hoy. De cómo podemos utilizar la sábila, cómo podemos hacerla para poder tenerla para nuestros peces. Espero no olviden dejar su like, compartan el video y ya saben todo aquí abajo en la caja de los comentarios. Les deseamos que tengan una excelente tarde y hasta luego. Adiós.